La gent gran està acabant d'enllestir el pessebre de la plaça de la Vila. L'alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la regidora de Serveis Socials, Margarita García, els han visitat per donar ànims en la recta final d'aquesta construcció del pessebre. Els participants s'han mostrat molt contents de la visita i els han explicat el procés de construcció i decoració. Un pessebre que enguany tindrà més figures i detalls que mai. Es comença, naturalment, a retallar les cases, les peces per fer les cases, ensamblar-les. Una vegada estan ensamblades, s'hi van posant les portes, els detalls, portes, finestres, branes, i una vegada està tot això fet, les columnes hem anat posant, no? I una vegada està tot això fet, pues es pinta. Es pinta, es fa l'acabat. Bueno, pues este año se ha hecho la panadería, hemos hecho el pan, hay parada de embutido, de fruta, de pescado, de cestería también se ha hecho, de ropa, se han hecho trajecitos que están todos colgados, de punto, jersey de punto, bufandas, todo está hecho a mano, es todo hecho a mano por las mujeres. Cuando se inaugura ya es el no va más, porque la verdad es que cuando montamos la parada para vender no nos dejan ponerla, según vamos sacando las cosas se lo llevan. Entonces es una satisfacción también. Luego también ese día se hace pastelería que se vende y todo lo que se saca de los pasteles y de los otros talleres que hemos hecho está todo a la venda y es para eso, para una ONG de aquí del Prat. El pessebre s'inaugurarà el proper dijous 13 de desembre a la plaça de la Vila.